Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender de nuevo a nuestra llamada, como hacéis siempre, lo cual, como siempre decimos desde el Consejo, pues es de agradecer el que estéis pendientes de nosotros y que cada vez que os demandamos, pues ahí estéis. Como sabéis, es un poco tradición habitual el que durante la celebración de nuestras jornadas tributarias anuales y nacionales, pues convoquemos una rueda de prensa en la que pues, comentemos temas que están de actualidad y que están candentes y que pueden ser interesantes bueno, pues para tanto para los profesionales como para lo que es la opinión pública en general. En la rueda de prensa de hoy os vamos a comentar tres o cuatro cosas que entendemos que son en este momento objeto de debate y de interés, ¿vale? Se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero, intervendré yo, Agustín Fernández, para hablar de ese documento de recomendaciones de planificación del IRPF del año 2021, es decir, estas cosas que aún se pueden hacer o se pueden pensar en estos dos últimos meses o mes y medio que queda de año, para la declaración del ejercicio 2021 a presentar en el año 2022 del IRPF. Después, entre Rubén y Raquel, pues van a tocar tres temas de actualidad, derivados unos de sentencias recientes del Tribunal Supremo y otro del Constitucional una, del Supremo otra y de la introducción o la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que es la sentencia del Tribunal Constitucional referente a la inconstitucionalidad del impuesto a la plusvalía municipal, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la sentencia del Supremo relativa a las entradas domiciliarias, que también ha tenido reflejo posteriormente en la Ley de Prevención del Fraude. Y, por último, el nuevo concepto a efectos de impuestos patrimoniales del valor de referencia que también introdujo la Ley de Prevención del Fraude de reciente entrada en vigor. Entonces, si os parece, inicio yo la primera parte correspondiente a las recomendaciones de planificación de renta para el año 2021. Como creo que dije antes, este documento contiene 90 recomendaciones, ¿sí? Todas pues de interés. Pero bueno, yo voy a centrarme, no sé si son 14 o en 15, que entiendo que son las más significativas y las que mayor relevancia pueden tener en este momento. Empiezo con ellas. En primer lugar, para los trabajadores que tienen que desplazarse al extranjero, y que han realizado trabajos en el extranjero, recordar que pudiera ser, si se dan las circunstancias, que estas retribuciones percibidas por el trabajo realizado en el extranjero estén exentas. Dos cuestiones importantes. Uno, advertirle a la empresa pagadora que tenga en cuenta esa posible exención a la hora de practicar las retenciones, es decir, realmente de que no me retengan, ¿vale? Para que esto cuadre con la información que tenga la agencia tributaria. Y por último, también recordar que según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, los días de desplazamiento entre el país de origen y el país de destino también cuentan como días trabajados en el extranjero. Otra cuestión que puede afectar a trabajadores es aquella que hay que recordar que las prestaciones por desempleo que se perciban bajo la modalidad de pago único cuando así se soliciten, pues quedarán exentas de tributación siempre y cuando el importe percibido se reinvierta o se destina a emprender un trabajo por cuenta propia o que el contribuyente se integre como socio en una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral, pero con un periodo de permanencia de estas nuevas actividades de 5 años. Una cuestión que está de moda en este momento, que es la vinculada al teletrabajo. Bueno, pues las exigencias o las obligaciones que nos ha introducido la pandemia y el periodo de confinamiento y los periodos de adaptación y de restricciones a la movilidad e incluso de trabajo en los espacios privados y públicos, pero reducidos, está el hecho de que bueno, pues mucha gente se haya adaptado o haya tenido que compaginar su trabajo presencial con el teletrabajo. Recordar que en este caso, si la empresa le resarce parte o todos los suministros que sean necesarios tener en su casa para realizar este trabajo, estos ingresos que perciba deberán imputarlos como rendimientos íntegros del trabajo y no podrá deducirlos como gasto a efectos del cálculo del rendimiento neto. Una cosa
vamos a decir así, curiosa, pero que puede ser interesante, es que si dentro de la política de retribución que tiene el trabajador pactada con su empresa está el cheque restaurante, esta retribución especie exenta podrá seguir utilizándola, aunque sea a través de el delivery, que se llama, pida comida a domicilio o la reciba en el lugar donde esté realizando el trabajo a distancia. También vinculado, en este caso ya no a trabajadores en régimen de dependencia, sino en el caso de empresarios o profesionales, tenemos el tema de la deducción de los gastos en el supuesto de que se utilice parte de la vivienda habitual como lugar de realización de la actividad económica. En este caso, recordar que sobre la parte de gasto que corresponda a la aplicación proporcional de los metros cuadrados utilizados en la actividad sobre el total de los metros de la vivienda, se le podrá aplicar un porcentaje de deducción del 30%. Y una cuestión que dio la lata al principio, pero que ya está resuelta, es que no pasa nada porque la factura de los gastos de la luz, del agua, del teléfono, de internet, pues no esté a nombre de la persona que está realizando la actividad económica, sino que esté a nombre del cónyuge o de otra de las personas que convivan en ese domicilio. También dentro del ámbito de las actividades económicas, recordar que en el supuesto de que se cumpla la condición de empresa de reducida dimensión, es decir, que la cifra de negocios en términos generales del año anterior no supere los 10 millones de euros, pues se podrán aplicar los incentivos vinculados a este régimen. El más significativo es el que, en el supuesto de que se haya creado empleo, es decir, el empleo medio del año 2021 sea superior al del año anterior, pues en el supuesto de que se hayan adquirido bienes de inmovilizado, se podrá aplicar libertad de amortización, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, si yo meto la amortización fiscal, toda o parte, pero con libertad en este ejercicio, pues podré tener un ahorro. Siempre lo digo, no me aburriré de decirlo, lo digo siempre en todas las veces que hablo de este tema, que no nos olvidemos de que esto es un incentivo que supone un anticipo de la amortización, ¿de acuerdo? Eso significará que si yo me la aplico toda ahora, después cuando tenga amortización contable, no la aplicaré fiscalmente hablando, ¿de acuerdo? Otro tema también vinculado a la actualidad y a la evolución del día a día de nuestras vidas y de las inversiones y de los medios de pago. En el supuesto de que se hayan adquirido criptomonedas y en el año 2021 las hayamos transmitido, se deberá de tributar por la diferencia como una ganancia patrimonial, diferencia entre el valor de adquisición y el importe que se haya obtenido en la venta. ¿De acuerdo? Lo mismo si se han permutado, se han cambiado un tipo de criptomonedas por otras. Estamos ante una alteración en la composición del patrimonio y, por lo tanto, de ese resultado de valor de adquisición menos valor de venta, tendremos una ganancia o una pérdida patrimonial a tomar en consideración. Bueno, un tema que también puede ser significativo, vinculado pues, a situaciones en donde por los cambios que se han ido produciendo, cierres de negocios, apertura de otros, emprendimiento en situaciones vinculadas a las que nos están tocando vivir, está el hecho de que en el supuesto de que una persona adquiera participaciones en entidades de nueva o reciente creación, acciones o participaciones, pues con un importe máximo de 60.000 euros anuales y con independencia de que pudiera haber algún otro tipo de incentivos por parte de las comunidades autónomas, podrán deducirse el 30% de las cantidades satisfechas o aportadas durante 2021. ¿De acuerdo? Importante, la aplicación de la deducción se realizará en el ejercicio en el que esas cantidades se desembolsen, con independencia de que por cuestiones, digamos, procedimentales, la inscripción de la escritura de constitución o de ampliación de capital en el registro mercantil se pudiera producir en un ejercicio posterior. Otro tema importante es el que viene derivado por una resolución del Tribunal Supremo, es el relativo a cuál es la base de amortización en el supuesto de bienes inmuebles que hayan sido adquiridos a título lucrativo, bien por donación o bien por herencia. Durante mucho tiempo se estuvo manteniendo que la base de amortización era el coste que se había satisfecho, es decir, el impuesto que se había pagado, bien sea por la donación o bien sea por la sucesión.
el Tribunal Supremo modifica ese criterio y dice que la base de amortización será el valor que se le haya asignado a ese bien como base en el impuesto aplicado. Con lo cual, Ernesto, que sea, a lo mejor, porque es que si no salgo yo haciendo la foto. Por favor. De Agustín. Con lo cual. Entonces se lo voy a mandar a ir a Ola. Se le está escuchando bastante bien las cosas como son. Y ahora Emilia, luego, Emilia, un Twitter con unas patas que me envía Armón. Emilia, por favor, se te está escuchando. Bien. Continúo. Bien, entonces, importante, este cambio de criterio puede suponer en el que gente, que contribuyentes que hayan aplicado el criterio que se venía manteniendo hasta la fecha, como en buena lógica la base de amortización en este caso va a ser superior, pudieran tener opción a solicitar devolución de ingresos indebidos por los importes satisfechos en los cuatro ejercicios anteriores. Vinculado también a la tributación de los alquileres, recordar que los alquileres de inmuebles para vivienda tienen una reducción del rendimiento neto de un 60% para el arrendador. También derivado de una reciente jurisprudencia, es importante tener en cuenta que en el supuesto de que no se hayan declarado esos alquileres y se descubran en un procedimiento de gestión o de inspección por parte de la agencia tributaria, se perderá el derecho a aplicar ese 60%. Muy importante. Claro, de esta manera lo que se trata es de incentivar, digamos, el hecho de que se declaren las rentas procedentes de esos alquileres con esa reducción del 60%. Importante también tener en cuenta que si en esa revisión que se nos efectúe nos rectifican o nos quitan gastos que hayamos metido y que la gestión tributaria no considera deducible, por la diferencia de rendimiento neto que se produzca, no se va a poder aplicar tampoco ese 60%. Otra cuestión también vinculada a los arrendamientos. Recordar que en el supuesto de que haya habido rebajas de rentas vinculados a los reales decretos de medidas de urgencia, vinculados a las actividades de turismo, hostelería y comercio, aquellos arrendadores que pactaron durante el primer trimestre de 2021 rebajas de rentas podrán deducirse esos importes como un gasto extraordinario dentro del rendimiento neto del capital inmobiliario. Sí, César. Vinculado a temas de transmisiones de bienes y derechos, nos encontramos con el manido recurrente tema del modelo 720 de la declaración de bienes y derechos en el extranjero. Recordar, por favor, que en el supuesto de que hayamos tenido obligación de presentar ese modelo y no lo hayamos hecho, ¿sí?, es muy conveniente intentar regularizar la situación de manera voluntaria, porque las sanciones son fuertísimas, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, o salvo que podamos probar que los elementos patrimoniales hayan sido adquiridos con rentas declaradas o bien con rentas obtenidas cuando la persona física no era contribuyente del IRPF. Bueno, en otro orden de cosas, incentivos, digamos, vinculados a personas mayores de 65 años. Recordar que las personas mayores de 65 años tienen exenta la transmisión de su vivienda habitual, ¿sí?, en el supuesto de que obtengan ganancia patrimonial. Pero también recordar que, además de la posible transmisión de la vivienda habitual, los mayores de 65 tienen la posibilidad de transmitir cualquier bien o derecho y que la ganancia patrimonial que obtengan quede exenta, no tribute, siempre y cuando el importe obtenido en esa transmisión con un máximo de 240.000 euros lo coloquen o lo inviertan en una renta vitalicia. Muy importante
Muy importante. Ojo, porque desde la transmisión a la colocación en Santa Vitalicia únicamente hay un periodo de 6 meses. ¿De acuerdo? Con lo cual, si alguien está planificando hacer algún tipo de operación o algún tipo de venta, pues que tenga en cuenta que a lo mejor le conviene esperar a cumplir esos 65 años, siempre y cuando pues, tenga capacidad, obviamente, para modular el espacio temporal. Otra modificación que se produce en este ejercicio, y que ya hemos hablado de ella en ocasiones anteriores que hemos tenido ocasión de estar juntos, como fue la presentación del documento de impuestos de la renta el año pasado, pero insisto, vinculado a novedad como este, es que se han modificado los límites para aportación a sistemas de previsión social y a planes de pensiones. En este momento, el tope estará en un máximo anual de 2.000 euros o en el 30% de la suma de los rendimientos de trabajo y de actividades económicas. ¿Vale? En la ley de presupuestos de este año está, en el proyecto de ley de presupuestos, una nueva modificación, que es rebajar de los 2.000 a los 1.500, pues obviamente pudiera ser interesante el intentar llegar al máximo en este año para conseguir mayor reducción del rendimiento en este ejercicio y obviamente bueno, se supone que una mayor rentabilidad del producto financiero en el que esté colocado ese plan de pensiones o ese sistema de previsión. ¿De acuerdo? Y por último, dos recomendaciones adicionales. Una vinculada a la situación que se está dando en este momento y desde el Consejo General, bueno, pues ya hemos hecho alguna actuación para tratar de solidarizarnos y de echar una mano a toda la población de la Isla de La Palma y en particular nuestros compañeros economistas que están en la misma, pues el recordar que si se ha visto, si una persona afectada por la erupción volcánica producida en La Palma y va a percibir o haya percibido algún tipo de ayuda de administración pública, tener en cuenta que no tendrá que tributar por las ayudas destinadas a reparar la destrucción de elementos patrimoniales y que asimismo también estarán exentas las ayudas personales que se reciban. Y por último, recordar que en el supuesto de que se hayan recibido ayudas para reparar inmuebles, edificios de titularidad compartida, ¿vale? Por ejemplo, ayudas para tratamientos de problemas en el cemento, como la leguminosis, la instalación de contadores exigida por la normativa en dicha materia, la instalación de un nuevo ascensor, la adaptabilidad para personas con movilidad reducida. Si la comunidad de propietarios recibe una ayuda, esa ayuda va a tener que imputársela a cada uno de los titulares de los inmuebles en función de su coeficiente de participación en la comunidad, ¿vale? Como ganancia patrimonial, ¿de acuerdo? Importante en este caso, si la ayuda está concedida pero aún no la han cobrado, recordar que la imputarán en el periodo en que cobre la ganancia, ¿vale? Y por mi parte, en este capítulo nada más, ¿de acuerdo? Con lo cual doy paso a Rubén y a Raquel. Y os pido disculpas porque yo tengo que, en este momento, por una cuestión personal, abandonar un poco la reunión. De acuerdo, muchísimas gracias a todos y os dejo en las excelentes manos de Rubén y de Raquel. Vale, gracias, Agustín. Bueno, pues como dijo antes Agustín, vamos a brevemente a decir tres sentencias que ya conocéis, dos sentencias y un tema también de valor de referencia. La primera que vamos a comentar, pues es la sentencia que ya habéis escrito mucho, que era de la plusvalía municipal, la sentencia del Constitucional, que aunque no se ha publicado aún en el Boletín Oficial del Estado, pues ya se conoce. Y yo destacaría de esta sentencia pues dos cosas importantes. La primera, que del día 26 de octubre, que es cuando se hace pública la sentencia, se desactiva el impuesto de la plusvalía municipal en cuanto a la base imponible, es decir, habría que pagar cero. Y hasta que el legislador no regulara pues, todas las transmisiones de inmuebles, bien de manera onerosa, o por sucesión o por donación, pues no hay que tributar. Y esta sentencia, aparte de decir eso, que se desactiva el sistema tributario momentáneamente este impuesto, pues es qué ha pasado con los contribuyentes que han hecho algo antes del día 26 de octubre, o no han presentado, o han pagado, o no han hecho nada. Y la sentencia dice que solamente van a poder recuperar este impuesto
aquellos actos que estuviesen no firmes al día 26 de octubre. ¿Vale? Por tanto, deja fuera pues, la opción de pedir devolución de ingresos indebidos, aunque estén en periodo de 4 años de prescripción tributaria. Simplemente deja la opción de aquellos que lo han recurrido y tengan abierto ese trámite de recurso, son los que van a poder recuperar, por ejemplo, pues, si han pagado. Luego lo vemos en una diapositiva, todas las situaciones o muchas situaciones posibles. Bueno, ya saben que la ministra de Hacienda enseguida sacó este Real Decreto, el 26/2021, con efecto día 10 de noviembre. Por tanto, todas aquellas transmisiones que se hayan realizado por parte de los ciudadanos entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre, pues no va a tributar, ¿vale? Porque hay un vacío legal, que el Tribunal Constitucional así lo dijo. Este Real Decreto, bueno, no tiene efectos retroactivos y lo que hace es, regular una nueva base imponible de este impuesto, corregirla para que fuera constitucional y establece unos coeficientes nuevos. En lugar de los antiguos, los sustituye por otros. Ya saben que este impuesto se calcula multiplicando el valor catastral del terreno por un coeficiente y antes por el número de años que había tenido yo en posesión de ese inmueble. Ahora no, ahora es también valor catastral del terreno, pero por los coeficientes que tienen ustedes en pantalla. Los coeficientes que se han aprobado en función del año en que se adquirió el inmueble y en función de si estaban caros o baratos los pisos. Bueno, regula los casos que ya dijo el Constitucional, que no admitía, porque ya saben que este impuesto pues, ya estaba tocado y hundido, en el sentido que cuando un contribuyente tenía una pérdida patrimonial, pues no puede pagar el impuesto. Dado que este impuesto siempre se paga sí o sí, porque la manera de determinar ese incremento de valor era multiplicar un número por un valor catastral. Por tanto, aunque tuviese pérdida, siempre había que pagar el impuesto. Bueno, y lo que se dice es que si tengo pérdida, pues obviamente no se va a pagar el impuesto. Se regula un hecho imponible que no existía, que está nuevo, y es que antes, si desde que compraba un inmueble hasta que lo transmitía no había transcurrido un año, no pagaba el impuesto, ahora sí. Con la nueva normativa dice, me da igual que transcurra menos de un año, desde que compra hasta que vende, siempre va a tener que pagar en este caso el impuesto. Bueno, ahora bien, para que la base nueva no sea inconstitucional, lo que sí que me dice es que el ciudadano pues puede probar que la ganancia que ha obtenido, si es menor al impuesto que se haya pagado, pues se tomará este último valor, ¿vale? Con lo cual, pues se corrige esto que el Constitucional no quería porque siempre había que pagar el impuesto. Bueno, se dan 6 meses a los ayuntamientos desde el día 10 de noviembre para que puedan pues, modificar, por ejemplo, estos coeficientes o modificar los valores catastrales hasta un 5%, pero mientras no modifiquen los ayuntamientos nada, pues aplican estos coeficientes por defecto, ¿vale? No tienen 6 meses. El nuevo valor que tiene que calcular el contribuyente, por pues, si fuese menor al impuesto que ha calculado conforme a la normativa, pues simplemente es coge el precio de adquisición del inmueble sin incluir gasto ni impuestos, si pago IVA no lo tengo en cuenta o si pago CPO tampoco, cojo el valor de venta, ahora cuando vendo también sin tener en cuenta por los impuestos que graban la operación y los gastos y lo multiplico por el coeficiente del terreno, ¿vale? Tengo que calcular, como pones en este ejemplo, tengo que coger un IBI, ¿vale? De este inmueble que voy a transmitir, cojo el valor catastral correspondiente al suelo, que me lo da el recibo del IBI, y en este caso son 27.766. Bien, ¿qué pasaba si lo hubiese calculado con la nueva anterior? Pues nada, como era 15 años lo que he tenido este inmueble en posesión, lo multiplico por el coeficiente que me decía la antigua norma y me da que tengo que pagar 3.998 euros. Bien, ¿cómo calculo ahora la nueva plusvalía? Bien, tengo dos. La primera es la objetiva, igual que hasta. Cojo el valor catastral del terreno, los 27.766, y lo multiplico ahora, como ha sido 15 años, pues por el 0,12, que es el coeficiente nuevo aprobado. Eso lo multiplico al tipo impositivo de un 30. Los ayuntamientos pueden reducirlo si quieren un poco más. Me da 993 euros, pero tengo que calcular yo como contribuyente, si mi ganancia es menor, pues entonces pago menos. En este caso, como el precio de compra y el precio de venta, es decir, el beneficio, son 56.000, si lo multiplico por este valor del terreno, que es, como les he dicho, cogen el valor catastral del terreno y lo dividen por el valor catastral total, que es un 28,03, me da 4.710. En este caso, cogería la menor, la cuantía de 993 euros. Bien, ¿pagamos más o pagamos menos ahora con este cambio de normativa? Pues depende. Con respecto a los inmuebles que hemos adquirido a partir del año 2017 y que vendamos cuando vendamos, pues vamos a pagar un poquito más
que con respecto a la normativa anterior. Ahora bien, si yo transmito un inmueble mañana o dentro de un año, cuando sea, que adquirí antes del año 2016, entonces voy a pagar menos ahora con la nueva normativa que con la anterior. Aquí ven que por cada 1.000 euros de valor catastral del terreno, pues la diferencia es que se produce. Por tanto, todas las transmisiones de inmuebles anteriores al 2017 voy a pagar menos, ¿bien? Y a partir del 2017, todos los inmuebles adquiridos a partir de esa fecha, voy a pagar un poquito más que con respecto a la normativa anterior. Por supuesto, sin tener en cuenta la ganancia, esa otra método que tengo que hacer, o si fuera inferior. Es decir, si yo gano muy poquito dinero desde la compra y la venta, a lo mejor, pues en este caso, pagaría un poquito menos que antes. Y aquí les hemos recogido pues una serie de supuestos, creemos que están casi todos, tampoco puedo decir que todos, pero la mayoría, en el que si empiezo desde abajo, vamos a ver que si cualquier contribuyente que haya transmitido un inmueble a partir del día 10 de noviembre, tiene que pagar sí o sí este impuesto, por la nueva normativa. Aquellos contribuyentes que ya les he dicho que hayan transmitido los inmuebles por herencia, por sucesión o por onerosidad, desde el día 26 de octubre hasta el 9 de noviembre no van a pagar porque no existía el impuesto, estaba desactivado por el Tribunal Constitucional. Y la problemática es lo de arriba. ¿Qué pasa con las personas que han transmitido un inmueble antes del día 26 de octubre, que es la fecha, en principio, que hizo el Constitucional de corte para ver las situaciones anteriores? Bueno, si he pagado el impuesto y no lo he recurrido, el propio Tribunal Constitucional me dice que no puedo hacer nada. Por tanto, aquí he pagado, no lo puedo recuperar. Aunque tengo 4 años de prescripción tributaria, el Constitucional corta esa vía. O bien, no se ha presentado autoliquidación. Bien, si yo no he presentado autoliquidación, no debería de pagar nada, porque se ha desactivado este impuesto. Y no puedo pagar por la nueva normativa porque se aplica a partir del día 10 de noviembre. Y estoy hablando de transmisiones anteriores al 26 de octubre. Se ha presentado autoliquidación, pero no está pagado. Bueno, pues es que al final el directo exigirá el pago. Se ha producido el devengo, no lo he pagado, pero tampoco, como no lo he pagado, no lo he recurrido, pues tengo que pagarlo. Es un devengo anterior al 26 de octubre. Igual, si el ayuntamiento me ha girado a mí el impuesto y yo no lo he pagado, el ayuntamiento exigirá el pago. Ahora bien, si yo se lo he dado la devolución de lo pagado y aún no me ha resuelto, pues debería de devolver el ayuntamiento, porque no va a aplicar la normativa nueva cuando se aplica a partir del día de noviembre. O si el ayuntamiento aún no ha generado la declaración o estoy en plazo de recurso de un mes de reposición, pues no me debería liquidar tampoco el ayuntamiento, porque si me tiene que liquidar sería por la nueva normativa, pero, insisto, esta nueva normativa se aplica a partir del día 10 de noviembre. ¿Qué recursos podemos hacer o qué se nos ocurre? Bueno, ya les he dicho que esta sentencia no está publicada en el BOE y el artículo 164 de la Constitución Española y el artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dicen que las sentencias pues, tendrán vigor a partir de que se publique en el BOE. ¿Vale? Bien. O bien, hay un caso especial. Si yo he recurrido el impuesto y lo he recurrido alegando que era inconstitucional, porque ya antes de esta sentencia del 26 de octubre, ya el Constitucional dijo 2 veces más que podría ser inconstitucional, bien, y no manda la razón, pues es el único caso en el cual puedo pedir responsabilidad patrimonial al Estado, me tendría que indemnizar, es decir, devolverme el impuesto que yo he pagado. Esto respecto a esta situación. Respecto a que se ha publicado un Real Decreto y no ha sido por ley el nuevo impuesto, bueno, se puede decir que es que un Real Decreto no es una fuente jurídica suficiente para regular este impuesto y tendría que haber sido por ley. Tenemos un antecedente, el Real Decreto 2/2016, que reguló el tipo mínimo de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, en el cual declaró que era inconstitucional este Real Decreto porque se tenía que haber regulado por una ley. Pero, sin embargo, este Real Decreto dice que esto se refiere a impuestos troncales, impuestos importantes en el sistema tributario español, y el impuesto sobre plusvalía municipal pues es un impuesto no tan importante como renta, ni como IVA, ni como sobre sociedades. No se paga todos los años, sino que se paga de manera instantánea cuando alguien transmite algo. Por tanto, atacarlo por aquí, pues a lo mejor es un poco complicado, pero bueno, pues eso ya deciden un poco los que entienden más que nosotros que de derecho, que nosotros somos economistas. Esto un poco respecto al impuesto, que ya por supuesto lo conocen, ya lo he escrito muchísimo. Bueno, vamos a continuar hablando de la polémica que se ha producido con el tema de la entrada en el domicilio por parte de la agencia tributaria del domicilio constitucionalmente protegido de las personas jurídicas. Esta polémica empezó cuando se dictó esta sentencia del Tribunal Supremo del 1 de octubre de 2020
Y en esta sentencia, pues el tribunal establecía unos requisitos que tenían que concurrir para que la agencia tributaria pudiera entrar en el domicilio de las sociedades y los juzgados, por supuesto, autorizar esta entrada en el domicilio. Nos decía el Supremo, pues, que tenía que estar suficientemente justificada la necesidad y la proporcionalidad de la medida, que la agencia tributaria no se podía justificar en, pues, bueno, voy a entrar a ver qué me encuentro allí, o en índices del sector, de, bueno, es que la media del sector dice que tendrías que haber ganado tal y tú nos declaras unos ingresos por debajo, pues eso no se consideraba suficiente justificación a estos efectos. El requisito que interpretaba el Supremo que tenía que concurrir, que ha venido a ser el más polémico, es que se exigía que la autorización de entrada estuviera conectada con la existencia de un procedimiento inspector previo que se hubiera notificado al contribuyente. Este requisito pues no fue muy del agrado de la agencia tributaria, que interpretó que, bueno, si tenías que avisar al contribuyente, pues le estabas poniendo un poco sobre aviso y eso podía dar lugar a que pues quizá pudiera destruir algún tipo de prueba o, bueno, pues que ya había que pillarle por sorpresa, digamos. Entonces, si vemos en la diapositiva siguiente, el legislador, para evitar esto, pues modificó la Ley General Tributaria. En concreto, utilizó la Ley 11/2021 de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Y lo que se especificó en la ley es que la autorización judicial para la entrada en el domicilio sí que es verdad que tenía que estar justificada y lo suficientemente motivada, tal como decía el Supremo, pero lo relevante es que se establecía que la solicitud de entrada en el domicilio y su concesión podían practicarse aun con carácter previo al inicio formal del procedimiento, contradiciendo de alguna manera esa jurisprudencia que había sentado el Tribunal Supremo. Después de la entrada en vigor de este cambio en la normativa, pues el Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia, que vemos en la diapositiva siguiente. Y esta nueva sentencia, ya como digo, con la modificación de la norma en vigor, venía a decir lo mismo que la primera. Y aquí la novedad es que el Tribunal Supremo te viene a decir que la Ley General Tributaria es una ley ordinaria y, por tanto, no es adecuada o no es competente para desarrollar este tipo de aspectos que afectan a un derecho fundamental como es la entrada en el domicilio. Con esta sentencia, de alguna manera, el Tribunal Supremo nos está indicando la dirección por la que deberían de ir nuestras alegaciones a la hora de defendernos en este tipo de caso. Por tanto, habrá que estar muy pendientes, muy atentos de la deriva que pueda tener este asunto y de futuros pronunciamientos. Bueno, y para finalizar, pues ya habrán oído, también ha escrito muchísimo sobre el nuevo valor de referencia, que hasta ahora, pues en el impuesto sobre sucesiones, donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, cuando alguien transmitía un inmueble, pues se discutía siempre por parte del contribuyente y por parte de la administración tributaria cuál era el valor real de ese inmueble y por cuánto tenía que tributar, en este caso los impuestos. Bueno, del año 2018 la ley de presupuestos establece que a partir de ahora va a ser 2022, va a ser el catastro el que va a determinar un valor de referencia para estas transmisiones de estos inmuebles a efecto de estos impuestos. Bien, por tanto, las modificaciones que ya se han producido en el impuesto sobre sucesiones, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y impuesto sobre patrimonio, es que respecto a los bienes inmuebles, cuando a partir del año 2022 pues alguien adquiera un inmueble vía herencia o vía donación, pues la base imponible de estos impuestos es este valor de referencia. Valor de referencia que lo fija la Dirección General del Catastro. Yo me meteré en su página web y miraré cuánto vale mi inmueble. Y esa es la base imponible. Lo único que me dice es qué sucede si yo no estoy de acuerdo. Porque claro, es un dato que tiene el catastro, pero a lo mejor yo pienso que ese inmueble no debe valer ese importe. Tengo dos vías de impugnación. O bien pago y recurro, o sea, pago estableciendo lo de referencia y recurro diciendo que ese valor es alto y no es el valor real. Pues en este caso, lo que hará Hacienda es pedir un informe motivado al catastro y a partir de ahí pues habrá recurso de reposición, al tribunal, etc. Pero ya se evita estas comprobaciones de valores que hacen las comunidades autónomas
que eran muy conflictivas, la tasación predial contradictoria, siempre te sale a decir, bueno, si usted no está de acuerdo, lo impugna y ya está. Pero es ese valor de referencia. O también lo que puedo hacer es declarar el valor que yo considero, que es más bajo, y esperar a que Hacienda me diga, usted se ha equivocado y por tanto tiene que declarar más. Bueno, pues aquí exactamente igual, recurso de reposición ante el tribunal, y Hacienda se aparta, es decir, Hacienda pedirá simplemente un informe motivado a la Dirección General del Catastro, y a partir de ahí, pues habrá que recurrir. Para transmisores es exactamente lo mismo, lo que os acabo de contar. A partir del año 2022, yo, mi valor por el cual tengo que tributar este impuesto, es el valor que me dice el catastro. Y si no estoy de acuerdo, pues ya les he dicho los dos métodos en los cuales lo puedo impugnar. En patrimonio también saben que cuando una contribuyente tiene que presentar este impuesto y tiene bienes inmuebles, pues tiene que valorarlo por mayor de 3. O el precio de adquisición del inmueble, el valor catastral, y hasta ahora era el comprobado por Hacienda. Es decir, si Hacienda había comprobado el valor, porque a lo mejor lo había heredado, no estábamos de acuerdo, o lo había transmitido, pues ese valor, si era mayor de 3, pues era el que tenía que poner. Ahora no, ahora ya es el valor determinado que va a ser el valor de referencia. Es decir, si yo impugno ese valor cuando he comprado el inmueble o cuando lo he recibido en herencia o en donación y ya me lo determina Hacienda, pues si es el mayor de los 3, pues es el que tengo que poner. Eso sí, solamente nos aclara el catastro que esto se activará por los inmuebles adquiridos a partir de enero del año 2022, nunca por los anteriores. Solamente afecta este nuevo valor de referencia a lo que he dicho, impuestos sobre sucesiones y donaciones, impuestos sobre transmisiones patrimoniales e impuestos sobre patrimonio, en ningún otro impuesto. Ahora bien, claro, en renta, si yo transmito un inmueble que he adquirido, por ejemplo, por donación o por sucesión, y que tengo que valorarlo por valor de referencia, mi precio de compra va a ser el valor de referencia. ¿Y el precio de venta? Bueno, aquí el precio de venta no es el valor de referencia, por eso si Hacienda no está de acuerdo con el precio de venta a efectos del IRPF, pues puede valorármelo en función de una serie de medios, están regulados en la ley general tributaria, y uno de ellos podría ser acudir a valor de referencia, ya que es el valor de mercado. Por tanto, a lo mejor, pues algún actuario dice, yo, ¿para qué voy a ver la comprobación de este inmueble si ya tengo un valor que me hizo el catastro? Pues a lo mejor ahí sí que se podría utilizar este valor de referencia. En sociedades creemos que es muy difícil porque tiene sus propias reglas de juego, y en IVA, en algún supuesto autoconsumo, pues a lo mejor sí que se puede usar ese valor de referencia. Este valor de referencia lo publica el catastro todos los años de todos los inmuebles que hay en España, tanto urbanos, rústicos como locales. Por tanto, a partir de enero del año 2022, yo entro en el catastro y sabré cuánto vale mi inmueble. El catastro simplemente lo determina porque los notarios y los registradores de la propiedad todos los días les mandan la información a Hacienda sobre los precios de venta. Por tanto, se establece una serie de precios medios, se pondera pues, en función del municipio, en función de tal, y ya determina cuál es mi valor de referencia. Ojo, porque el valor de referencia, si un contribuyente pone un valor mayor, se entiende que ese es el valor de mercado, el mayor, y por tanto, bueno, pues no jugará aquí el valor de referencia. En cualquier caso, si el catastro, para que no exceda el valor de mercado, este valor de referencia, lo que hace es multiplicármelo por un coeficiente corrector, que es el 0,9 y que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, para que no exceda ese valor de mercado, mejor dicho, ese valor de referencia, valor de mercado, me lo pondera en un 0,9%. La pregunta, ¿esto va a suponer que a partir del año que viene vamos a pagar más porque el inmueble vale más? Bueno, hasta ahora los inmuebles los comprobaban las administraciones autonómicas y sí es cierto que tenían en las páginas web pues una calculadora y podías acceder a cuánto lo valoraba la comunidad autónoma, que generalmente era valor catastral total del inmueble por un número en función de la población. Claro, estos valores catastrales, si no han sido revisados en los últimos 10 años, por ejemplo, y ahora el catastro lo que ha hecho ha sido pues, ponderar los precios a precios de hoy más recientes, pues podría ser, pero habrá que esperar a que se publiquen, que efectivamente ahora los inmuebles se hayan revalorizado más y por tanto pues valgan más ahora pagar por un inmueble que transmite a partir de enero del año 2022. Aquí lo que hay que hacer es, a día de hoy, ver cuánto lo valora mi comunidad autónoma correspondiente, sacar el pantallazo ahí y luego compararlo el año que viene y entonces sí que veremos si mi inmueble se ha revalorizado o no se ha revalorizado a efectos fiscales. Porque, como les he dicho, a partir del año que viene las comunidades autónomas
ya no van a hacer comprobación de valores, desactivarán de sus páginas web, supongo, pues estas calculadoras para que un contribuyente supiera cuál era el valor mínimo por el cual tendría que tributar y qué eran los valores, en este caso, autonómicos. Bien, ¿qué tal, pantalla? Por nuestra parte, ahora quedamos a, ¿no?, a las preguntas que nos queráis hacer. Y nada, pues gracias como siempre. Mercedes parece que tiene la mano levantada. Si podéis, sí. Encender la cámara y el micrófono y formular una pregunta. Hola. Hola, hola, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, yo tenía algunas preguntas. Perdonad que alguna vez se me ha ido el sonido, no he escuchado bien. A lo mejor lo habéis solventado del todo, ¿eh? No me ha quedado muy claro que habéis comentado hace poco sobre el valor de referencia. ¿Realmente qué os parece que va a ocurrir y al hilo de lo que ha publicado ya el catastro que está en la audiencia pública? Luego, quería saber cómo está reaccionando, cómo creéis que va a reaccionar Hacienda a esta sentencia del Supremo que ya con la ley de lucha contra el fraude en vigor dice que no cabe estas entradas, realmente que no están amparadas constitucionalmente porque la ley del fraude no tiene este amparo de ley orgánica, ¿no? Y, o sea, ¿cómo está reaccionando? Porque ya la sentencia es de hace poco. Y luego, perdón que se haya aquí ruido. Un segundito. Ah, sí, paseo la Habana. Segundo, me pongo los pasos. Quería saber cuánto puedo llevarles el coche a una revisión. Perdón, ¿se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, la revisión, eso. Y luego, por último, quería saber, ante el teletrabajo, cómo está todo el asunto que nos falta por parte de Hacienda una consulta sobre cómo tributan el móvil, el ordenador y todo esto. Que entiendo que habéis estado hablando del tema de los cheques de comida y tal, pero esto no lo habéis tratado. Muchas gracias. Vale, bueno, con respecto al valor de la referencia, sí lo he dicho, que es de esperar que como las comunidades autónomas hasta ahora lo valoraban en función de los valores catastrales, que están un poco desactualizados, porque se actualizan cada 10 años, si ahora el catastro lo que ha hecho ha sido ponderar los nuevos factores con valores mucho más recientes, a 2022, pues es lógico pensar que el valor ahora del catastro refleje más el valor de mercado que lo que tenían las comunidades autónomas. ¿Eso va a suponer que a lo mejor los inmuebles vayan a subir un poquito más? Pues a lo mejor bien, sí, pero porque estaban un poco, digamos, baratos o desactualizados los valores de las comunidades autónomas. Entonces, habrá que ver y esperar a partir de enero del año 2022, ver si mi inmueble vale más o menos, pero sí que se podemos prever que valga más porque precisamente han actualizado a valores de hoy en día y no de valores catastrales de hace 10 años. Con respecto a la pregunta de cómo va a responder Hacienda a esa última sentencia de la entrada en el domicilio, yo entiendo que se va a aplicar la modificación normativa que ha tenido lugar. Es decir, Hacienda pues, va a seguir igual. Lo que nos indica el Supremo en esa sentencia es cómo podemos defendernos o cómo podemos alegar contra este tipo de situaciones, pero no va a haber un cambio ahora mismo. Si te entran en el domicilio y un contribuyente se ve en esa tesitura, pues tendrá que recurrir alegando eso que nos dice el Supremo, que la Ley General Tributaria no es una ley adecuada para regular este tipo de aspectos y veremos el desenlace que pueda llegar a tener esto más adelante en los tribunales. Y luego, con respecto a las retribuciones en especie del teletrabajo, del móvil y el ordenador, bueno, en principio un trabajador percibe una retribución en especie que tributa solamente si pudiera utilizar ese ordenador o ese teléfono en su vida personal. Si a ti te dan un ordenador y ese ordenador va a utilizarse exclusivamente para el trabajo, pues entonces no hay ningún tipo de retribución en especie que sea objeto de tributación. El problema es si te dan el ordenador y tú con ese ordenador trabajas, pero también los fines de semana te pones a ver Netflix, por ejemplo, o lo utilizas para tu vida personal. Pues ahí ese ordenador se utiliza en las dos esferas. Ahí, teóricamente, habría una retribución en especie por esa parte del tiempo que tú utilizas el ordenador en tu vida personal. Pero bueno, debido a la dificultad de cuantificar esto y demás, vamos a entender que los ordenadores que te dan pues los vas a utilizar exclusivamente
para trabajar. Entonces, en principio, no habría una retribución sujeta al IRPF. Vale, siendo matizar que la inspección pues aplica los tributos y, por tanto, aplica la ley general tributaria en cuanto a las entradas domiciliarias. Por tanto, será el Tribunal Supremo, cuando lo vuelvan a preguntar, estará ansioso de decir, ojo, que la ley está de general tributaria no vale, por ser ley ordinaria. En principio, sigue todo hacia adelante, ¿no? Y en cuanto sí, las rentas especiales, lo que ha contado Raquel, para que no tribute también esa renta en concreto, se tiene que poner en ley, ¿vale? Porque las rentas en especie, unas tributan y otras no, ¿verdad? Claro. Pues si se especifica que no tributan las móviles o ordenadores de trabajo, pues no tributará. En principio, la ley de presupuesto no contempla nada. Entonces, pues, no sabemos si lo harán o no. ¿Más preguntas? ¿En el chat tiene algo? A lo mejor alguien la pregunta por chat. Ahí no leo de lejos. Luis nos dice, yo, a ver, también uso gafas, me voy a acercar para verlo. Hola, en este PC no tengo para conectarme con audio. Vale. Sobre nuevo valor de referencia, ¿se recomienda adelantar operaciones a este año para evitar un posible mayor pago de impuestos? En otro frente, en criptomonedas, ¿está preparada la EAT para gestionar bien su liquidación y realizar comprobaciones? Vale, pues Luis, yo te contesto la primera y luego la experta que en criptomonedas te contesta a la segunda. Claro, hasta el día 1 de enero de 2022 no se aplica el valor de referencia y, por tanto, ahora se aplica el valor de las comprobaciones de valores de las comunidades autónomas. Por si considero yo que el valor que dice la comunidad autónoma hoy en día de mi inmueble va a ser más barato del que a 1 de enero me va a poner el catastro, pues hago bien en adelantar la operación porque, por supuesto, voy a pagar menos impuestos. Eso está claro. Con respecto a la otra pregunta, bueno, no sabemos cómo de preparada pueda estar la agencia tributaria para afrontar este tipo de operaciones. La Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude introdujo dos novedades con respecto al tema de las criptomonedas. Por un lado, va a obligar a informar a los exchanges que residan en España. Si tú tienes criptomonedas en un exchange español, por ejemplo, Bit2Me, que es un exchange español, tienes ahí criptomonedas, vendes, permutas y lo que sea, pues como es exchange, es una empresa residente en España, va a tener la obligación de suministrar a través de un modelo que tiene que presentar a la agencia tributaria esa información de los titulares de esas monedas. Y luego también se introdujo otra novedad y es que vamos a tener que declarar las criptomonedas situadas en el extranjero a través de un modelo que ya veremos si es el propio 720 o ya se verá cómo, porque estamos pendientes del desarrollo reglamentario también. Se entiende por criptomoneda situada en el extranjero, pues una criptomoneda que tú tengas en un exchange residente en el extranjero, un exchange que te presta servicio de custodia de criptomonedas. Claro, todo este mundo es tan nuevo, tan revolucionario, falta una regulación clara. Entonces, si tenemos en cuenta que hay exchanges que son más escrupulosos que otros con el tema de la identificación o más rigurosos que otros, o sea, hay unos que te piden el DNI y te piden información, hay otros que no te piden nada y puedes hacer transacciones de manera anónima. Si unimos esto con todo el tema de las billeteras, que billeteras, bueno, si lo tienes en el exchange, pues eso es como tenerlo en un banco, te tienen controlado, pero si tienes billeteras que custodias tú, que tú tienes las claves privadas, tienes esa semilla de la billetera. Esa billetera es anónima, no está vinculada a una identidad. Si juntamos todo esto, pues claro, es muy complicado, yo creo, detectar este tipo de transacciones dependiendo de cómo lo hagas. No sé qué estará haciendo la agencia tributaria, pues supongo que estará trabajando en ello para poder comprobar este tipo de cosas. Sí, el problema que nos preguntan a nosotros, ¿no? Los asesores fiscales es que tienen clientes que invierten estas criptomonedas y realizan 100, 500 operaciones al día y hay que tributar por ellas o la pérdida hay que compensarla. Entonces es un poco el problema, ¿no? El gestionar por parte de los asesores fiscales pues la cantidad de operaciones que se hacen al día de criptomonedas a la hora luego de presentar la declaración de renta y tributar correctamente, ¿no? Ahí sí que hay un problemilla. Sí. La gente que hace trading de criptomonedas, que a lo mejor pues compra, vende, compra, vende, compra, vende. Todo eso hay que declararlo, pues
hay programas que te hacen un informe y te hacen como un resumen de las transacciones para lo que tienes que declarar en el IRPF. Más preguntas. Irene, parece, ¿no? Irene tiene el micrófono encendido, pero no sé si quiere preguntar algo. Irene, a lo mejor no quiere preguntar. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Juan de Portillo, de 5 días. No es, creo que la cámara no se ha llegado a activar, pero bueno, si me escucháis. Te vemos, sí. Ah, vale, perfecto. Nada, tenía varias aclaraciones, sobre todo. De un lado, en el caso de la plusvalía municipal, centrados en lo que es la sentencia del Constitucional, no sé si os tenéis en mente algún otro ejemplo de sentencias de este tipo que hayan denegado la posibilidad de rectificar la autoliquidación, cerrando la puerta a este derecho, y si creéis que esa cortapisa que ha puesto el propio tribunal para evitar un mayor impacto de la sentencia será recurrida en sí misma y se podrá litigar para intentar que la gente pueda rectificar las autoliquidaciones de los últimos 4 años. Luego, por otro lado, en el caso del catastro ya veo que está todo un poco abierto, ¿no? y que decís que hay que esperar para ver, pero no sé si tenéis algunos cálculos de en qué medida o en qué porcentajes estamos hablando que se podrían ver afectados el encarecimiento del pago del impuesto a partir de enero. Y finalmente una aclaración sobre lo que comentabais antes, ¿no? De las retribuciones en especie por el teletrabajo, por saber si lo que la explicación que nos dais es la interpretación que vosotros hacéis o si ha habido ya alguna aclaración formal de tributos que lleva tiempo pendiente de pronunciarse. Gracias. Bueno, pues gracias a ti. En cuanto a la primera pregunta de la plusvalía municipal, sí hay un antecedente en el año 89 que el Tribunal de Constitución se pronunció sobre las declaraciones conjuntas, individuales, ¿no? Y ahí efectivamente también no permitió que se pudiera recuperar, en este caso por los contribuyentes, los impuestos que habían satisfecho, ¿no? Es cierto que lo motivaba muy bien. Sí, pero es un conjunto, claro. Y ahora se repite lo mismo, no deja el Tribunal Constitucional, digamos, recuperar a los que todavía podían recuperar los 4 años, pero no lo motiva como la otra sentencia, que lo motiva mucho más. Es un antecedente que ahí está, pero que, si te recuerdo, que el Constitucional anteriormente también dijo en el año 19 que cuando tú pagabas el impuesto más de lo que era tu incremento, es decir, habías ganado 500 euros y pagabas 1.000, que eso también era inconstitucional, y sí que dejó abierta la vía ahí para que los contribuyentes que hubiesen pagado de más tenían 4 años para recuperar. Obviamente el dinero o los contribuyentes afectados eran muy pequeños, es que ahora son muchos, y por eso yo creo que el Constitucional ha cortado esa vía para que no suponga un quebranto para los ingresos de los ayuntamientos, pero tenemos ese antecedente de la actuación conjunta en el año 89. Respecto al catastro, la segunda pregunta, bueno, yo, pues lo primero que hay que hacer es coger hoy tu inmueble, hoy, la comunidad autónoma donde estés, te metes cuánto vale, según dice la comunidad autónoma. Por ejemplo, dice que vale 200.000. Y esperar a 1 de enero de 2022 a ver cuánto vale tu inmueble. Y ahí vas a tener en cuenta si vale más o vale menos. Yo he intentado hacer el cálculo de un inmueble y vale, yo sé lo que vale la Comunidad de Madrid hoy. Muy fácil el dato, pero lo que vale en enero de 2022, lo que está en el catastro ahora subido en la página web, son los mapas de valores, que sí es cierto que te ponen que cuánto vale tu metro cuadrado. En principio, si es un inmueble que las compras hace poco y no se va a corregir mucho, pues si multiplicas tus metros cuadrados que te dice ese mapa de valores por el precio que dice ese mapa de valor y lo multiplicas por el 0,9 que es el puente corrector, también puedes intuir ese dato. Yo lo he hecho así, si es que estuviese bien, y por ejemplo, un inmueble mío, pues un 44% se va a revalorizar más, por ejemplo, que lo que me hizo la Comunidad Autónoma de Madrid. La de las retribuciones en especie. A ver, lo que yo he contado de las retribuciones en especie es la propia definición que viene en la norma de retribución en especie, que es algo que no es una novedad, sino que eso ya estaba. Hay retribuciones en especie que tributan, por ejemplo, si te ceden el uso de un vehículo. Tú tienes ese vehículo a tu disposición, parte, pues lo vas a utilizar en el trabajo, pero puedes utilizarlo pues, los fines de semana para irte de excursión. Lo mismo con un ordenador, si tú te pones a ver pues, para usos personales. Entonces, las retribuciones en especie siempre se valoran en función de ese y un porcentaje que puede ser, pues, horas de trabajo que marque el convenio colectivo entre horas totales del año, puede ser cualquier criterio. Se establece que tú
utilizas el coche, por ejemplo, en un 40% para trabajar y en un 60% para tus fines particulares, por ejemplo. Pues eso que tú te llevas de gratis por utilizar el coche en tus fines particulares es parte de tu salario, parte de tu retribución, es una retribución en especie y sujeta a tributación, por supuesto. ¿Se podría aplicar lo mismo a un ordenador portátil? Pues sí. ¿Se podría aplicar lo mismo a un móvil? Pues sí. No creo que se estén metiendo con eso, a regularizar eso. Teóricamente eso es lo que hay, porque la ley no te dice que vaya a estar exento si te dan un ordenador portátil. Ahora, eso sería un lío el tema de cuantificarlo y demás. Pero en teoría sí que podría haber una retribución en especie sujeta a tributación. Hoy por hoy sí. Hoy de nuevo, si no se modifica la norma, el ordenador y el móvil tributa como renta en especie. Hay que modificar la norma. Con la parte que no estás tú trabajando, con la parte que lo usas tú para tus usos. Fin de semana. Eso es. Aprovecha que está Luis ahora. Está Luis. Aprovecha para la pregunta. Nosotros hemos encontrado las partes. Ahora toca a ti la difícil. Ya está acabando esto, ¿no? Bueno, espérate. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Soy Alejandro Alcese, no sé si me escucha. Sí, hola, Alejandro. Buenos días. Quería preguntaros respecto a las trabajadoras que hayan sido madres durante un ERTE y que no pueden deducirse la prestación por maternidad. No sé si tenéis algún cálculo de a cuántas personas puede afectar esto. No tenemos un cálculo, ni idea. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Vaya, yo contesto justo la que no sabía. Oye, yo quería hacer una. Esto... Me queda una duda sobre el tema de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional en el BOE. ¿Puede tener algún alcance jurídico el que no se haya publicado hasta ahora, habiendo obligación de publicarla? Bueno, es difícil de saber, desde luego. Bueno, ya sabéis sí que hay una norma que dice que tienen efectos desde su publicación. Lo que pasa es, claro, lo que se publicará, entiendo yo, que es la sentencia que conocemos. Y la sentencia que conocemos, ese día vamos a saber qué dice, que tiene los efectos que dice que tiene, que son, en fin, limitados hasta el 26 de octubre. Con lo cual, pues no sé, seguramente dará lugar a recursos y tal, pero ya me resulta difícil aventurar qué éxito, qué posibilidades de éxito pueden tener, claro. Sí, sí, ese tema está ahí porque bueno, tenemos localizadas las normas que hablan de justamente de que tienen efectos desde la fecha de la sentencia. Pero claro, es que esta sentencia ya dice cuándo tiene efecto la sentencia. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta rueda de prensa y nada, ya sabéis que estamos a vuestra disposición para preguntarnos cosas y para todo esto, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.